Perdone. De todas formas, muchas gracias. Me llamo Sandra. ¿Qué hora es? Casi las 8. ¿Las 8? Y a las 8 termina el cine. Escucha. Escucha. Adiós y gracias. ¿Dónde vives? ¡Eh! Tú, ven. ¿Así estamos bien? Muy bien, señora. ¿Qué? ¿Saldrá el mar? Es inevitable. ¡Chao! ¿Los conoce? Oh, pero yo conozco a todo el mundo, hijita. Veraneo aquí desde mucho antes del boom. Perdón, me gustaría ir a esa fiesta. ¿A ti? Hijita, si tú nunca quieres salir de noche. ¡Pimpo! Tengo que recoger algo. ¿Sabes que he vuelto al castillo? ¿Por qué? Para encontrarte. Lo lamento, pero no me pertenecen todas las horas del día. ¿Y a quién se las dedicas? Pues... Déjame adivinarlo. ¿Un novio? Tal vez un marido. No. Quería devolverte el fotómetro. ¿Nada más? ¿Te gustan las fotografías? A mí mucho. ¿Cómo las prefieres, en blanco y negro o en color? Eso depende, en color son más bonitas. ¿Eres de aquí? No. Tu tía dijo que estudiabas. No es mi tía, la acompaño durante 2 o 3 meses. ¿Ah, sí? Estudio en Madrid. Cuando llega el verano siempre hay una señora aburrida, sola y con dinero que busca compañía. Por lo regular elige sitios agradables, la Costa Azul, Capri. Así me salen gratis las vacaciones. ¿Y llamas vacaciones a tener que aguantar, aunque sea cobrando? No digas eso. La señora Suárez es caprichosa y un poco gruñona, pero tiene un gran corazón. ¿Entonces te dejará que salgamos por ahí? Quizá. ¿Qué estudias? Químicas. Dame tu copa, está vacía. ¿Cuánto tiempo has estado en Hannover? 4 años. ¿Conoces Alemania? No, pero quizá tenga ocasión de ir en septiembre. La señora Suárez quiere pasar unos días en Baden-Baden. Me gustaría que te quedaras a vivir en Palma. Soy muy egoísta. ¿Siempre? Solo cuando algo me interesa. ¿Y Cristina te interesa? ¿Qué? Es muy guapa. Y muy atractiva. ¿Te vas a casar con ella? ¿Yo? ¿Con Cristina? No lo había pensado nunca. Pues ella sí. No dejó de mirarte en toda la noche. Y a mí se me comía con los ojos. ¿Cristina? Pero si nos conocemos desde pequeños. Qué complicadas sois las mujeres. ¿Y ahora? Ya es muy tarde. Buenas noches. Sandra, el fotómetro. Gracias. Hasta mañana. También en Mallorca se puede estar solo. ¿Qué te pasa? Nada. Que algo parecido me dijeron hace pocos días. ¿Quién? Cristina. ¿Te importa Cristina? No. De verdad. Me importa solo tú. ¿Quieres que nos bañemos? Thank you.
No eres como las demás chicas y me gustas así. ¿Por qué? Porque te tomas la vida en serio, quizás sea eso. Ciertas cosas de la vida, sí. Tú no. Estamos en el mundo completamente solos. Tú y yo. Sandra. Me echarán de la constructora. Menos mal que sé tocar el violín. Yo tocaré el violín en una esquina. Y yo pasaré el platillo. ¿Otros están mucho peor? ¿Qué te ocurre, Sandra? Pareces preocupada. Nada, de verdad. Escucha, la próxima semana he de ir a San Antonio. ¿Conoces Ibiza? No. Pues merece la pena. ¿Te gustaría acompañarme? Eso es imposible. Comprendo. ¿La señora Suárez? Sí. Bien. No quiero que por mi culpa tengas más complicaciones. No pienses en eso. Lo importante es que ahora estamos juntos. ¿Miguel? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí. Qué horror, ¿verdad? Se ha creído que somos un lío. ¿Es lógico? ¿Qué es lógico? Sí, desde luego es lógico. Miguel. ¿Qué? Es la primera vez que duermo con un hombre. No estás durmiendo con ningún hombre, Sandra. Pero la gente es muy mal pensada. Miguel. Sí. Te quiero. Y yo a ti también. Buenas noches. No me dejarás nunca, ¿verdad? No. Buenas noches. ¿Se imagina cuál? No, señor. Necesito que termine sus vacaciones hoy mismo. Hoy mismo. Esto, naturalmente, supondrá un perjuicio para usted. Ni que decir tiene que estoy dispuesto a indemnizarla por la cantidad que usted juzgue razonable. ¿Ha comprendido? Creo que sí. Entonces, ¿puedo saber la causa de este negocio? ¿Por qué no? Miguel Asensio. ¿Le conoce? Sí. ¿De qué se ríe? De que los novelistas no inventan nada, señor San Román. Esta situación es idéntica a la que se plantea en La Dama de las Camelias. Y a mí no me gustan los melodramas. No he venido aquí a hablar de literatura. Por si le importa, le diré que está en juego el porvenir de Miguel. Con nosotros lo sería todo, con usted nada. Usted consigue siempre lo que se propone, ¿verdad? Sí. Escuche, Sandra, un hombre puede renunciar a todo, excepto a su vocación, a su trabajo. Yo no se lo voy a pedir. Miguel está en deuda conmigo. Y puede convertirse en un gran arquitecto siempre que cuente con la ayuda necesaria. ¿Lo entiende ahora? Por supuesto. Solo que he olvidado un pequeño detalle. ¿Cuál? Que yo quiero a Miguel. No lo dudo, pero si él sacrificara su porvenir casándose con usted, terminaría odiándola. Pasado algún tiempo, la haría responsable de su fracaso. ¿Y si yo me marcho? Alcanzará todo lo que se proponga. Él lo sabe y hemos de admitirlo. Hola.